Cuellar Tabasco e Easy Vida Radio presentan Los Dones Espirituales. La paz de Dios, hermanos, les habla el pastor David Martínez desde Villahermosa, Tabasco. El devocional matutino de hoy está basado en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 1. Dice así: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y en efecto, hermanos, el apóstol Pablo, en su primera epístola a los Corintios, enfatiza la importancia de los dones espirituales, expresando el deseo de que los creyentes no ignoraran nada acerca de lo que el Espíritu Santo podía hacer. Y para enseñar a los fieles de Corinto lo concerniente a estos dones, emplea el espacio necesario con el evidente objeto de que la sana doctrina quede perfectamente establecida para evitar desórdenes y desviaciones heréticas. Desde el día del Pentecostés, los dones del Espíritu Santo enriquecieron la vida de la Iglesia de un modo extraordinario, en cumplimiento de la promesa divina expresada por el profeta Joel, capítulo 2, versículo 28 al 32, y según aseveró el apóstol Pedro inequívocamente cuando se levanta por primera vez a predicar ante la multitud que estaba sorprendida del derramamiento del Espíritu Santo. A partir de entonces, los dones espirituales, llamados también carismas, del vocablo charisma, es utilizado por los autores del Nuevo Testamento para referirse a ellos, y se patentizaron constantemente en la iglesia primitiva. Asombra, por ejemplo, el énfasis que hace Lucas de los dones espirituales en su libro que escribió en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Una y otra vez, Lucas enfatiza las experiencias de los dones. Por ejemplo, la experiencia de Samaria en Hechos 8, 14 al 17, Cesarea en Hechos 10, 44 al 46 y Éfeso en Hechos 19, del 1 al 6. Si la inspiración apostólica reconoció y proclamó la importancia de los dones del Espíritu, no debemos nosotros mostrarnos indiferentes al respecto, como desgraciadamente algunos lo hacen. Por el contrario, tenemos que volver los ojos al ejemplo de los creyentes de la era apostólica. Debemos aprender y programar la sana doctrina correspondiente a los dones del Espíritu, conservando precisamente limpio el depósito de nuestra fe. Digamos entonces que el bautismo con el Espíritu Santo, conforme a lo enseña la Biblia, capacita al creyente, le hace apto para recibir el poder divino de los dones espirituales, a fin de que sea testigo eficaz de Jesucristo sobre la tierra. Esto lo enseñó el propio Señor cuando dijo: Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. El mismo Señor Jesucristo advierte que habría sobre la iglesia poder de lo alto para manifestaciones sobrenaturales. El Espíritu Santo no es el poder, sino es el dador del poder, y habita en nosotros para manifestarse poderosamente a través de los dones. El poder nunca es, estrictamente hablando, del cristiano, sino del que lo hizo tal, el Espíritu de Dios. Así nadie puede gloriarse de poseer este o aquel don cual si fuesen suyos, puesto que en verdad son tan solo pertenencia y propiedad del Espíritu Santo que se manifiesta en él por medio del creyente en un acto soberano de gracia. Luego entonces, hermanos, el bautismo con el Espíritu Santo nos capacita para recibir los dones, haciéndonos dócilmente obedientes
a aquel a quien amamos porque nos ha inundado de amor el propio Espíritu. Cuando somos bautizados con el Espíritu Santo, nos dejamos conducir sumisamente por Él, como y donde a Él le plazca, convencidos plenamente de que somos instrumentos suyos. Por eso, hermanos, los dones espirituales son manifestaciones sobrenaturales para indicar que ellos exceden las fuerzas y los términos de la naturaleza. Y en eso, precisamente, estamos llamados como iglesia a ser llenos del poder de lo alto para que los dones espirituales se manifiesten de manera sobrenatural y de esta manera seamos testigos fieles de Jesucristo. Firmes y adelante, hermanos, vamos en victoria. Cristo al frente. Saludos y bendiciones.